Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar con el segundo bloque del curso de química. Estamos viendo sobre la química medicinal, ¿no? ¿Quién es el representante de la química medicinal? Paracelso. Paracelso, Paracelso. ¿no? Paracelso. Paracelso es el representante de la química medicinal o iatroquímica. ¿Qué utilizó Paracelso? Sales inorgánicas, ¿no? Sales inorgánicas. ¿Y qué enfermedad trató? Sífilis Sí. y el bocio. Y el bocio, ¿no? El sífilis y el bocio. Entonces, Paracelso es el máximo representante de la química medicinal o iatroquímica, ¿no? Él va a utilizar las sales inorgánicas para poder, vamos a decir, tratar las enfermedades de la sífilis y el bocio. Además, por ser de categoría como un profesor de medicina, produjo remedios caseros que contenían minerales para tratar estas enfermedades. Además, que estos fármacos no tenían toxicidad, o sea, no eran dañinos a las personas, ¿no? Por el contrario, ayudaba muchísimo para su recuperación, ¿ya? Ahora, ¿qué va a involucrar dentro de la sanación para Celso? Tres puntos importantes. ¿Cuáles son? Produjo remedios que contenían minerales. Ya, eso fue lo que realizó para sus medicamentos, pero yo le dije que cuando hablo de sanación, la sanación se da por los medicamentos, pero además agrega tres puntos. ¿Cuáles son esos tres puntos que tome en cuenta para Celso? El cuerpo, El espíritu. el espíritu y el alma. ¿Ah? Entonces, esto le agrega Paracelso porque todavía, como él creía en los alquimistas, entonces tenía que también, como quien dice, ponerle fe a él. Ya, vamos a ponerle fe a lo que estamos haciendo, entonces de esa manera tú te vas a curar. Entonces, hasta este momento, la química era tomada como una forma de experimentación un poco empírico. Cuando ya se habla de química específicamente como ciencia, con la llegada del renacimiento científico, con nuestro amigo Lavoisier. ¿Qué es lo que hace Lavoisier? Lavoisier es considerado como el padre de la química moderna. Es considerado el padre de la química moderna porque introduce una ley muy importante que hasta el día de hoy hace uso. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, Lavoisier introduce esta ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso menciona Lavoisier. Sus estudios se basaron específicamente en la combustión. Explicó los procesos de combustión, respiración, calcinación, desde un punto de vista de oxidación. Además, inició el uso de la, ay, acá me olvidé corregir, balanza. El uso de la balanza química. Obviamente sabes que la balanza es para poder hacer medidas, entonces para que sus investigaciones tengan pues una solidez del método científico necesita medidas, pues, ¿no? Si no tiene medidas, ¿cómo vas a poder hacer? Entonces, hace uso de la balanza química para poder hacer estos experimentos. Entonces, vamos a poner aquí balanza. ¿Ya? De la balanza química. Ya está.
de la balanza química. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a La Boissière. La Boissière es el fundador de la química moderna, considerado padre de la química moderna. Realizó sus experimentos basados en la combustión. Basados en la combustión. ¿Ya? Y estos estudios que realizó, hizo uso del método científico. Al hacer uso del método científico, ya se está hablando de la química como ciencia. Y en este punto ya hablamos de la química como ciencia, porque hay un método científico de observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Y La Boissière llega a la ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Si yo tengo una hoja de papel, esta hoja de papel la arrugo, sigue siendo papel. Si esta hoja de papel la rompo, sigue siendo papel. Yo la quiero más chiquitita, sigue siendo papel. Pero si le prendo fuego, ¿en qué se convierte? Ceniza. En ceniza. Muy bien, Yevil, en ceniza. Entonces, ahí queda establecido que si yo lo estoy rompiendo, arrugando, estirando, la materia no se destruye. Solo se va a transformar. Cuando le pongo fuego, se transforma de papel a ceniza. Pero sigue siendo materia. ¿Ya? No te vayas a olvidar también que La Boissière, al hacer uso del método científico, inicia también el uso de la balanza química, ¿ya? Llevándole a su ley. No te olvides de la ley. Esta se llama la ley de la conservación de la materia. En este tiempo, también junto a La Boissière, y ya que aparece el método científico, también se habla de los modelos atómicos de Rutherford y Bohr. Muy bien, hasta aquí estamos tratando todo lo que corresponde a la parte teórica. ¿Ah? A la parte teórica. Ahora vamos a ver a los ejercicios que se encuentran en tu texto para completar y también para resaltar. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué es la química, Aroni? Nadie se mueva. La química es una ciencia natural y experimental que estudia la materia. Muy bien, ahí está. Es una ciencia natural y experimental que estudia la materia. ¿Ya? Yamil, ¿qué es la materia? ¿Qué es la materia, Yamil? La materia es un... ¿Es cuál? Se apagó el microfonito. Yo no me voy a corregir si me equivoqué en algo. Ya terminé el texto. Ya, no te preocupes. Gracias. Dime, Yamil, ¿qué era la materia? La materia está formada... discreta, abiertas y invisibles. Ya, eso es según el punto de vista de Leucipo. ¿Pero qué es propiamente la materia? A ver, ¿qué me dice Brian? Es todo lo que nos rodea. Es todo lo que nos rodea. Acuérdense, cuando hablan de materia, es todo lo que nos rodea. ¿Ya? Muy bien, Brian. Muy bien. Yo le agregué que es una ciencia interna. ¿Ya? Es una ciencia natural y experimental que estudia la materia. Y aquí le puedes agregar en materia, porque la materia lo va a estudiar en su interior, más no en su exterior. La parte externa lo estudia la física, ¿ya? La parte interna... Yo hice el estudio.
Y yo puse una ciencia natural y experimental que estudia las materias. Ya está bien. Hasta aquí está muy bien. Pero si por ahí te viene una pregunta, relaciona o pon verdadero y falso, y yo pongo ciencia natural que es experimental que estudia la materia de forma externa. ¿Será la ciencia externa? Es interna. Es interna, ¿ves? Es interna. Recuerda mucho que es interna. Sebastián, la historia de la química se inicia con el descubrimiento del... ¿Fuego? Fuego, del fuego. Vania, el fuego. ¿Cómo se considera el fuego? ¿Puedo repetir? Ya, acá dice, la número dos dice, la historia de la química se inicia con el descubrimiento del fuego. ¿Cómo se le considera el descubrimiento del fuego? Sebastián, ¿cómo se le considera al... ¿Como la primera reacción química? La primera reacción química, ¿ya ves? Anótalo, no te olvides. El descubrimiento del fuego es la primera reacción química. Cristian, durante la época primitiva también se hizo uso de los metales. Ah, no, esto no. Esto lo voy a poner yo porque no lo he mencionado. ¿Ya? Los metales como el oro, plata, cobre, hierro y bronce. Ahora sí la cuatro, Cristian. Y eso está en el texto. Ah, ya. Cristian, en la número 4, ¿qué buscaban los alquimistas? La piedra filosofal y el elixir de la vida. La piedra filosofal y el elixir de la vida. Leonel. El elixir de la vida, supuestamente, ¿para qué se utilizaba o servía? Para tener este vida infinita. ¿Para quién? Hacían unos brebajes, unos preparados. Y bueno, ¿para qué servían estos preparados, estos brebajes? Medicinas. Como una especie de medicina, okay, ¿no? Pero al final ellos querían conseguir, ¿qué cosa querían conseguir? La vida. La vida es. La vida eterna. La vida eterna, ¿no? La inmortalidad. Querían prolongar su juventud, ¿no? Y si ya estaban viejitos, querían conseguir la inmortalidad. Entonces, el elixir de la vida busca qué cosa o sirve para prolongar la juventud, para la vida e incluso para la inmortalidad. Y yo puse eliminar enfermedades y devolver la juventud. Eliminar las enfermedades y... devolver la juventud. Bueno, tiene relación. Agrégale la palabra inmortalidad al costadito. Agrégale la inmortalidad porque eso es importante. Paula, según los alquimistas, la piedra filosofal servía para qué? Había dos tipos de piedra. Ya, empezamos por ese lado. ¿Cuáles eran esos dos tipos de piedra filosofal? Paula. Paula está molesta. ¿Qué te he hecho, Paula? ¿Por qué estás molesta conmigo? Una sonrisita. Mi hija no voy a aguantar para el razonamiento matemático. Cualquier cosita por interno. ¿Ya? Miss, creo que Paula. Por interno, ya saben. Todo lo escriben por interno. Cuando estamos en clase y haciendo preguntas con participación, escriben por interno algún tipo de comentario. ¿Ya?
Vamos a dejar un ratito que Paulita se calme. Es por decir con un mensaje directo, ¿no? Claro, todo lo que escriban ahí va a llegar a mí, nadie más que a mí. Fabiana, según los alquimistas, dice la piedra filosofal servía para algo. Hay dos tipos de piedra. ¿Cuáles eran esos dos tipos? La roja era para convertir las cosas en oro. La roja era para convertirla en oro. Muy bien. Y la blanca en plata. Y la blanca era para convertirla en plata. Excelente, en plata. Entonces vamos a poner aquí convertir cualquier metal en oro. Y aquí vamos a agregar. ¿Quién era oro? La de color. La roja. La roja. Roja. Ah, no, está con mayúscula. Con minúscula. Mis, a mí nunca se me va a olvidar porque yo lo anoté acá en mi cuaderno. Excelente. Muy, muy bien. Y plata. ¿Quién era la plata? La blanca. Blanca. La blanca. ¿Ya? Entonces es importante para que lo tengas en cuenta. Seguimos, vamos a ver ahí. Me quedé aquí con Anderson. Durante la iatroquímica se comenzó a preparar. ¿Qué se comenzó a preparar? En la iatroquímica, ¿qué se comenzó a preparar? Se empezó a preparar medicinas para curar las enfermedades. Muy bien, medicamentos, medicinas, ¿no? Para curar las enfermedades. Jordan, ¿quién es el representante de la química medicinal o iatroquímica? Jordan, ¿quién es el representante de la iatroquímica o química medicinal? ¿Quién es? Doctor, ¿quién está tocando la puerta? ¿Quién es Jordan? ¿Ya ves? Por eso digo que me anoten. ¿Mm? Yo sí lo anoté todo acá en esta hojita. Regio. Jesús, ¿quién es? ¿Quién es el representante de la iatroquímica? Ya tengo manitos alzadas que me quieren decir la respuesta, pero como estoy yendo en orden, yo sé aquí que hay varios que me saben la respuesta y me dan. No, no. Ya se ve que si saben la respuesta, escríbelo, ¿eh? Escríbelo en el chat. Yo pienso que se está mirando. Con lo que come. ¿Y por qué? ¿Ya? Braulio, ten cuidado con el audio. Jesús, ¿salió? ¿Quién es el representante de la iatroquímica? Brian, ¿quién es el representante de la iatroquímica? Muy bien, Cristian. Paracelso. Paracelso, muy bien, Sebastián, Anderson, Jimena, me están escribiendo en el chat su respuesta. Paracelso es el representante. Dime. Miss, yo no sé cómo escribir Paracelso. Paracelso no, Paracelso. Miss, ahí está en el texto. Sí, donde dice químico medicinal, ahí abajo dice, Miss. Claro, ahí dice. ¿Ya? Miss, es Paracelso, Paracelso. Paracelso. Vamos a ver, continuamos. Miss, escribí Paracelso, no Paracelso. Ahora hay que corregirlo, no te preocupes, se corrige, ¿ya? Vamos a ver, tenemos a Braulio. La química es una ciencia
Natural. Natural, ¿no? La química es una ciencia natural. Luz, la química se inicia con el descubrimiento del... Luz, la química se inicia con el descubrimiento del... ¿Fuego? Fuego, muy bien. Zoe, durante la época primitiva se hizo uso de... Regreso, solamente pregunto a los que tienen camarita prendida. Camarita apagada es como que no están en clase. Jesús, durante la época primitiva se hizo uso ¿de qué? Del oro. ¿Solo del oro? No. De todas. De todas, muy bien, Jesús, de todas. Jordan, ¿qué buscaban los alquimistas? La piedra filosofal y el elixir de la vida. La piedra filosofal y el elixir de la vida. Muy bien. Seguimos. Fabiana, ¿qué se buscaba con el elixir de la vida? Vida eterna. La vida eterna. Yamil, durante la hidroquímica se preparó... Medicina. Medicina, muy bien. Paula, ¿quién es el máximo representante de la hidroquímica? Me faltan los seis. Las seis, a ver, vamos a ver. Paula, en las seis es medicina. ¿Ah? Paula. Sí. Número 7, ¿quién es el máximo representante de la iatroquímica? Paracelso. Paracelso. Jimena, ¿qué científico es considerado padre de la química moderna? Lavoisier. Lavoisier. Cristian, ¿cómo se inicia el renacimiento científico? Bases del método científico. Las bases del método científico. Vania, ¿cuál es la ley de la conservación de la materia? ¿Ya? Vida eterna. A ver, la vida eterna será... La ley de la conservación de la materia. ¿Ya? ¿Nada? A ver, Aroni, ¿cuál es la ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Excelente. ¿Quién dio esta ley? Mi hoja. ¿Qué? ¿Eh? Va a ver su... Lavoisier. Lavoisier. Fue Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier. Vamos a la tareita. Sí, ¿viste? Ya está. A ver, seguimos. No, a ver. Sebastián, la química se inicia con el descubrimiento del... Fuego.
fuego. Anderson, el elixir de la vida fue buscado por los alquimistas. Alquimista. Brian, la piedra de la química moderna es Rutherford. El padre de la química moderna es Rutherford, ¿seguro? Ya, rapidito, falta sí. Esto nomás. Dime, Jesús. La Boissière. La Boissière, muy bien. Muy bien. Cuatro. A ver, ¿quién no me ha respondido? La historia de la química, la iatroquímica. ¿Se preparó? ¿Qué se preparó? Ya, abro micrófono. Medicina. Y en las 5 propuso la ley de la conservación. La Boissière. Hoy hemos trabajado tu texto completito. Vamos a hacer la toma de captura de tu texto. ¿Ya? Hoy he tenido apagados algunas cámaras, vuelvo a repetir. Yo trabajo con cámara prendida. El niño que no le he llamado es porque su cámara estaba apagada. ¿Ya? Excepto Zoe, porque así me mencionó. 1, 2 y estira, Anderson. Ajá, así, muy bien. 1, 2, estire su texto. Listo. Vamos a ver. Me hice una pregunta. ¿Cuál será? Dime. Seguimos platicando de la 5 de C. A ver, espérame, dame un segundito. ¿Y la ficha? En la ficha es teórica, no hay ejercicios. ¿Yo iba a revisar la ficha? Mírame, a ver, me quedé que dije. Ah, ya, evidencia. ¿Le tomamos una foto a la ficha y le mandamos? Puro corazón. A ver, ahora sí. Ya envié la foto de nuestro desarrollo. Hasta aquí nos vamos a quedar con el curso de Kim. Recuerda que siempre tienes que tener a la mano tus anotaciones, tus fichitas para anotar. Todas tus participaciones son con cámara abierta y respetando tu orden. Muy aparte, en el chat tú puedes escribir tus respuestas porque esas yo las reviso. Así que no hay problema, me las envías. Si tienes algún comentario adicional que de repente sale del tema, porque suele pasar, también hazlo ahí, no hay ningún problema, yo lo voy a leer, ¿ya?